Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Bueno, en esta última etapa del programa hemos estado explicando y tratando, poniendo como base de nuestra enseñanza el capítulo 2 de Hebreos, entre los versículos 1 y 4, donde se nos insta y donde se nos anima a que diligentemente prestemos más atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y nos hace la comparativa de la palabra dada por medio de ángeles, una palabra que fue firme y toda transgresión y desobediencia tuvo justa retribución. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido primeramente anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, ¿sí? El testimonio de Jesucristo, el testimonio de los apóstoles de Jesucristo, y dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, el tiempo post-resurrección de Cristo y el establecimiento de la Iglesia, evidentemente, hasta el día de hoy. Pero lo que aquí estamos tratando de enseñar es la importancia de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Es la importancia de atender hacia aquellas pasiones que habitan dormidas en nuestra alma y en nuestro corazón, que pertenecen al viejo hombre, y que si nosotros no estamos en una relación intensa, íntima, verdadera con Cristo Jesús, posiblemente podamos vernos en dificultades y en líos que acarrearán evidentemente disgustos a nuestra alma, tristezas a nuestra alma, falta de testimonio, alejarnos del Señor, y todas estas cosas siempre tienen consecuencias tristes y penosas para el alma de todo cristiano. No estamos debatiendo un asunto de pérdida o no, de salvación. No estoy entrando en este tipo de doctrina, ni tampoco estoy tratando de adornar la obra expiatoria de Cristo, tratando de añadir méritos a lo que ya Él, por su suficiente sangre y por su suficiente vida y por su deidad y por ser quien Él era, en esa cruz murió, llevó a cabo una expiación y la propiciación de nuestros pecados, y es la obra suficiente y consumada para que todos los pecadores y todos los hombres de todas las edades y de todos los tiempos puedan venir al Dios Padre a través de la fe en Él, movidos por la bendita gracia de Dios. Pero sí trato de adornar la doctrina, como decía el apóstol Pablo, con verdades
que realmente conmueven, con verdades que alientan, con verdades que inspiran nuestra alma. Mucho de lo que hoy estamos viendo en el cristianismo de este tiempo es triste, a veces casi vergonzoso. Vemos que Cristo evidentemente no es honrado, no es glorificado. Recordamos las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 11. Dice claramente que cada uno, según el don que ha recibido, ministre a otros. Sirva con ese don a otros, sea una bendición para otros, como buenos administradores de esta multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, para que en todo sea Dios glorificado. La razón de todo ministerio cristiano, la razón de toda expresión cristiana, es que todo lo hagamos por Cristo, que lo hagamos para glorificar al Dios Padre, que esa gloria que recibe el Dios Padre sea a través de todo lo que podemos hacer mediante la intervención de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Por eso es importante, lo hemos podido ver a lo largo de todos los estudios y de todos los comentarios que hemos hecho en estos últimos programas, como nos dice el apóstol Pablo con absoluta claridad, tocando a posiblemente a un asunto muy similar al que se nos está presentando aquí también, ¿verdad? En el capítulo 13 de la Epístola a los Romanos, dice, conociendo el tiempo, en el versículo 11. Que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, las situaciones han ido avanzando, ¿sí? O sea, desde que Cristo murió en la cruz han pasado muchas cosas. Cristo en esa cruz murió y nosotros morimos con Él. Hay que tener muy claro y no caer o incurrir en el error de que hoy Cristo está muriendo. Cristo no está muriendo hoy, Cristo murió. Está en un verbo pasado. Cristo murió y cuando Cristo murió yo morí con Él. Una cosa diferente es el tiempo en el que yo escucho el Evangelio y el tiempo en el que se lleva a cabo el nuevo nacimiento en mi vida, la regeneración de mi alma, de todo mi ser. Pero esa obra se lleva a cabo porque Cristo murió y cuando yo recibo a Cristo, realmente yo morí con Cristo el día que Él murió, en la misma manera que yo caí con Adán el día que Adán cayó. Todas estas cosas son difíciles de captar desde una perspectiva humana, pero son verdades espirituales que hay que aceptar y comprender, como la Biblia nos enseña. Entonces nos está diciendo, conociendo el tiempo, o sea, discerniendo el tiempo, entendiendo el tiempo donde nosotros estamos viviendo, y hay que levantarse del sueño. El sueño siempre nos muestra el dormitar, siempre nos muestra situaciones en las que puede haber ciertas relajaciones o despistes que pueden traer perjuicios a los intereses de nuestra alma. Por eso está diciendo el escritor de Hebreos que es importante atender con más diligencia las cosas que hemos oído. No vaya a ser que nos deslicemos. Recordamos que esa palabra deslizar, soslayar, era pasar flotando. O sea, realmente no tener ni conciencia ni consciencia de realmente lo que nos está ocurriendo y pasando. Entonces necesitamos levantarnos de este sueño, sí, necesitamos comprender el momento donde vivimos, porque la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz, donde nuestras almas fueron salvas, realmente hay muchos efectos de esa obra que todavía deben de ser experimentados, sí. Sabemos que por la fe hemos recibido el todo de Dios en Cristo Jesús, hemos sido perfectamente redimidos, perfectamente santificados, perfectamente perdonados, perfectamente justificados, perfectamente glorificados. Es más, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, pero sabemos que todavía la experiencia es imperfecta en cuanto a la totalidad de lo que nos está esperando. Entonces sabemos que todavía hay situaciones que son provenientes de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y que realmente tienen que suceder y que están indirecta o directamente relacionadas con esa cruz. Sabemos que todavía la experiencia de la glorificación no se ha llevado a cabo en una manera total en nuestras vidas, porque todavía estamos en estos cuerpos terrenales y mortales.
Por lo tanto, hoy solo Jesucristo es la primicia de la resurrección, el primer hombre, el primer representante de los hombres que ha sido glorificado en su resurrección. Nosotros estamos esperando el momento de la resurrección y de la glorificación de todos los santos. Y sabemos que ese momento será cuando Cristo se lleve a su iglesia. Y en ese momento los que están durmiendo serán despertados del sueño, de la presencia de Dios donde están habitando, y serán transformados. Y nosotros, aquellos que vivimos, como decía el apóstol Pablo, si vivimos para ese momento, o si no, los que vivan, también seremos transformados juntamente con ellos y estaremos con el Señor para siempre. O sea, en el momento en el que el Señor venga en las nubes, pues nosotros evidentemente viviremos la experiencia del arrebatamiento antes de que este mundo entre en el tiempo de la tribulación. Por lo tanto, mira cuántas cosas todavía relativas y evidentemente como consecuencia de que Cristo estuvo en este mundo, que murió por nuestros pecados. Como dice Hebreos en el capítulo, la misma epístola que estamos leyendo, en el capítulo 28 dice claramente que Cristo fue ofrecido una vez y volverá una sola vez, pero sin relación con el pecado, sino para buscar a los que en él esperan. Por lo tanto, tenemos que entender el tiempo donde estamos y atender con más diligencia las cosas que hemos oído. No vaya a ser que nos estemos deslizando, ¿sí? Porque el tiempo ahora mismo marca que nuestra salvación, o sea, muchas de las experiencias que son fruto de que Cristo estuvo en este mundo, están por suceder. Y no solamente esto, sino que nosotros en Cristo tenemos que empezar. O sea, vamos a experimentar algunos asuntos que todavía imperfectos, pero ya experimentados por la fe, tienen que llevarse a cabo. Entonces, esta está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, tenemos mucho más cerca las razones de nuestra esperanza. No es que vamos a ser más salvos, no es que la salvación realmente es más ahora que antes. No, la salvación no crece. La justificación no crece, la redención no crece, la condición de santo cuando Cristo te regenera no crece. Eres un santo, pero nuestras experiencias en cuanto a la madurez de la santificación, en cuanto al crecimiento y la madurez en la experiencia salvífica y en el conocimiento de nuestro Dios y Señor Jesucristo, sí ha crecido desde que hemos creído. Y por lo tanto debemos de manifestar estas actitudes. Nos indican que estamos actuando con diligencia, o sea, responsablemente, con una actitud correcta. Entonces nos está diciendo el Señor que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Por lo tanto, la noche, o sea, el periodo realmente donde que se está refiriendo a este siglo, a este presente siglo malo, ¿sí? Sabemos lo que nos dice Gálatas 1:4, que Él se dio a sí mismo para librarnos de este presente siglo malo, este tiempo entre la caída del hombre, sí, y evidentemente el fin de este siglo, donde realmente concluirá y se iniciarán las experiencias citadas en el libro de Apocalipsis por Juan, que lo vio en sus revelaciones, todo lo que era la advertencia a las iglesias que tipifican evidentemente el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, las siete iglesias de Asia. Y después, a partir del capítulo 4, ya empezamos a ver todo lo que está sucediendo en el cielo y los juicios que se desatarán sobre este mundo, y cómo concluirá el presente siglo, y cómo este mundo entrará en el periodo de los años de tribulación, esos siete años marcados por la tribulación y la gran tribulación, que se diferencia por la intensidad de juicios y de cosas terribles que sucederán en esta tierra en el último periodo de 3 años y medio, de esos 7 años que vivirá esta tierra, ¿sí? Ahí veremos cómo Jesucristo vendrá en su segunda venida, no en el arrebatamiento. Ahí podemos contemplar evidentemente el milenio, el tiempo de los 1000 años, donde ya los santos evidentemente estarán resucitados. Reinaremos con Cristo aquí en esta tierra,
en un reino de justicia y de paz. Israel, evidentemente, también será salvo. Y después, pues, ¿qué podemos decir, no? Nos asistiremos a todos los asuntos proféticos que tienen que ver con, bueno, habiendo pasado por las bodas del Cordero, evidentemente, por ese maravilloso jinete que, como he dicho, viene a juzgar a este mundo. Triste y terrible juicio, donde en el trono blanco los hombres comparecerán con sus malas obras para recibir la justa retribución de sus actos y el establecimiento previo, evidentemente, de la derrota total y absoluta de Satanás, que después del milenio todavía engañará. Y ese será un testimonio por el cual Dios una vez más mostrará su santidad y su odio por el pecado y el establecimiento de los cielos nuevos, de la tierra nueva y de la nueva Jerusalén, donde la esposa habitará con su esposo por los siglos de los siglos. Y entraremos, evidentemente, en el siglo venidero. Bueno, todo esto está aquí escrito, queridos oyentes. Todo esto, hasta donde podemos, debemos de entenderlo y, por supuesto, creerlo. Pero todas estas cosas nos tienen que animar para que sepamos que la noche está avanzada, que este siglo ya ha avanzado mucho, que la maldad ya es muy evidente, que están sucediendo cosas que invitan a creer que Jesucristo está cerca. Como hemos estado hablando en la primera carta a los tesalonicenses, donde tendremos que volver en este tema que estamos tratando, y dice que evidentemente nos hablaba de la conversión de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a su Hijo Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Por lo tanto, la noche está avanzada y se acerca el día del Señor, donde los hechos correlativamente sucederán con una rapidez asombrosa y donde realmente, cuando nuestros ojos se quieran dar cuenta de muchas cosas, estaremos habitando en la eternidad. Gloria a Dios por su gracia y por su bondad, y esto es lo que esperamos. Por lo tanto, este día es el día que no tememos, porque queremos estar de pie y queremos estar dignos del Señor en ese día. Queremos irnos con los santos en el momento que Cristo regrese a esta tierra. Queremos ser espectadores de lujo en todos los acontecimientos que este mundo vivirá. Queremos gozarnos con la victoria de nuestro Dios. Como dice Apocalipsis, ha llegado la hora de la victoria. Nuestro Dios y su Cristo, ¿sí? Entonces, este día se acerca. Por lo tanto, desechemos toda obra de tinieblas y vistámonos las armas de la luz. O sea, desechemos toda pasión que pertenezca al viejo hombre, que esté relacionada con el Adán caído. Recordamos, con Adán todos caímos, pero también es verdad que con Cristo todos hemos sido vivificados. Recordemos que con Cristo hemos muerto el día que Él murió, y por lo tanto nuestra vida tiene una manifestación santa. O sea, es posible por medio de la vida del Espíritu Santo nosotros hacer morir todo lo que es terrenal en nosotros, que recordemos por la fe está muerto en Cristo Jesús, pero está dormido porque todavía estamos en este cuerpo de carne. Entonces estamos atentos a toda manifestación carnal para dar vida y para dar rienda suelta a la vida espiritual, o sea, a las vistiéndonos de las armas de luz, andando de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, ¿sí? Evitando todos los frutos y manifestaciones de la carne irregenerada y caída, sino vestidos del Señor Jesucristo, sin proveer para los deseos de la carne. Por lo tanto, es muy importante que estemos atentos a estas cosas. Que podamos entender que la noche está avanzada, el día se acerca, que tenemos que tener más diligencia en oír aquellas cosas que hemos oído, ¿sí? En atender aquellas cosas que hemos oído para no deslizarnos, porque el mensaje que Cristo trajo a este mundo, ratificado por Él mismo, testificado por los que oyeron, recordamos que el mismo Señor testificó con ellos, dando pruebas indubitables y repartimientos del Espíritu Santo
según su santa voluntad. Por lo tanto, teniendo este argumento, nosotros no podemos deslizarnos ni descuidarnos, porque todo desliz y todo descuido puede traer serias consecuencias a la salud y a la vida de nuestras almas. Que Dios les bendiga y les emplazo para nuestra próxima cita en este apartado. Gracias sublime.